Donde va el hombre, pronto llegan los animales domésticos. Son buenos compañeros. A veces se convierten en ayudantes eficaces. Pero hay otras especies del mundo animal que también tienen vocación doméstica. Y lejos de ser una ayuda, son dañinas y peligrosas. Uno de estos amenazadores enemigos está provocando la difusión de una enfermedad que asume graves proporciones. Se trata de la vinchuca. Es la responsable de que en 19 provincias argentinas haya riesgos de contraer la enfermedad de Chagas Maza. La enfermedad de Chagas es actualmente uno de los problemas más graves que afronta la salud pública del país. Aproximadamente un 15% de los enfermos resulta con afecciones al corazón o al aparato circulatorio. En algunos casos, las lesiones pueden provocar la muerte prematura. Muchas veces, la enfermedad inhabilita al enfermo para trabajar. Algunos enfermos se detectan con relativa facilidad porque presentan síntomas clásicos. El ojo en compota, conjuntivitis, hinchazón de ganglios. Los programas de lucha abarcan el noroeste, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero. La Rioja y Catamarca. También se extienden hacia el este, hasta el Chaco. Y bajan hacia el centro, tomando Córdoba y Santa Fe. Hacia Cuyo, incluyendo a San Juan y San Luis. Y aún hasta el sur, en Río Negro. Pero es en las 6 provincias norteñas donde hay mayor cantidad de infectados. Y no siempre es fácil detectarlos. Los síntomas comunes muchas veces no se presentan. Pero los enfermos ignorados, que padecen la enfermedad en forma latente, la siguen transmitiendo, siempre con la vinchuca y algunos animales domésticos, como intermediarios. Tampoco hay medios para luchar contra la enfermedad, una vez que se ha declarado. Aunque hoy en día haya medicamentos que han demostrado su efectividad para atenuar el mal en las formas agudas de la enfermedad. Existe un arma fundamental que es utilizada por los programas de lucha contra la enfermedad de Chagas. Perseguir a la vinchuca. La vinchuca pica al hombre o animales domésticos infectados. Luego pica a una persona sana. Su pequeño estómago hace que en el mismo momento deje excrementos cerca de la picadura. Inconsciente de todo lo que está ocurriendo, la víctima se rasca y así introduce la enfermedad en su organismo. Y la vinchuca es el único eslabón débil de la cadena.
allí hay que atacar. Esta es la tarea concreta que puede realizarse contra la enfermedad de Chagas, y es lo que están haciendo las provincias afectadas. Cuando el trabajo se hace correctamente, los resultados son óptimos. La vida en el interior del país es dura. La naturaleza ofrece sus frutos, pero también presenta constantes peligros. Algunos, aparentemente insignificantes, que al no darles importancia, se convierten en riesgos mayores. Ahora tenemos identificada una de esas amenazas. Decididamente, todos estamos en guerra contra la vinchuca. Y para poderlas combatir estas vinchuquitas que en tu último tiempo salieron bastante y quisieran que las eliminen. Vinchuquita es mala, pero hay que matarla. Tengo yo una tía, se llama Rosa Huanuco, y te siempre sube el corazón. Después se venía a hacer análisis y se venía a enterar que era por picadura vinchuca.